Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Señor, ha sido bueno con tu tierra, has restaurado.
cólera has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro, cese tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su color. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Madruga por ti. Tendremos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abre las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo es más firme y mantiene la paz, porque confía en el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos das la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca a la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos
pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. El Dios nos bendiga hasta los confines del orden. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Librará de la red del cazador. Él librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él reinará de la red del pasado. Yo te digo, Pedro, no ha de perdonar siete veces. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa lealtad y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos por santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Por la entrañable misericordia
bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde,
que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a este encuentro con Santa María de Guadalupe en este su santuario, donde nos escucha y consuela, pero ante todo, por lo que vino y permanece entre nosotros, es darnos a Jesucristo, la palabra eterna hecha carne, hecha humana, hecha misericordia, caridad, perdón para todos nosotros. Bienvenidos. Hoy vamos pues a tener por intención que sepamos perdonarnos a nosotros mismos, asumiendo que somos frágiles, perdonarse en la familia, en los pueblos, entre las naciones,
es importante para volver a la comunión, el perdón. Y vamos a seguir rogando por el alivio, por la fortaleza ante todo espiritual del padre Filemón, quien se encuentra pues en una lucha muy grave, pero Dios siempre tiene la última palabra y es de vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, pidamos perdón confiadamente al Señor que tanta misericordia nos tiene. Digamos confiados, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Va en el sentido que promueve la Cuaresma y que la entrega de Cristo Jesús es para redimirnos, reconciliarnos y llegar a la plena comunión. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón, te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer
a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido el servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Dios, en un mundo de pueblos con distintas religiones y dioses y culturas y ética, morales, van poco a poco, por gracia de Dios, descubriendo que aunque ellos entienden que es el Dios de los ejércitos, que va al frente de sus mismos ejércitos cuando es necesario ir a la batalla, etcétera, etcétera, o que se enoja y es celoso y corrige y castiga, los mismos profetas van en nombre de Dios depurando esta idea y ayudándoles a entrar en la infinita misericordia de Dios para que ésta se vuelva cultura, costumbre, actitud cotidiana del pueblo de Israel. Porque fue elegido y conformado como pueblo de Dios para ser signo de comunión, signo de reconciliación a través de todo lo que se le dio de medios. Pero no siempre se comprendió así. Pero en la voz de los profetas hay la denuncia del pecado, pero también el anuncio de la misericordia de Dios, que es infinita. Y por eso, uno de los muchachos que estando en cautiverio en otro país, ante riesgos de muerte, habla a su Señor Dios y asumen el pecado de todo un pueblo, no solamente lo propio, porque se saben que no son perfectos, pero asumen el pecado del pueblo, de los gobernantes, sacerdotes, y pide misericordia por ellos y por el pueblo de Israel. Y el Señor en la historia se los fue confirmando. Y todo esto llega a su plenitud en Jesucristo. A partir de Jesucristo se ha dicho la última palabra y definitiva palabra acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué pretende Dios que nos creó, qué pretende con eso de darnos por amor infinito a su Santísimo Hijo, qué pretende conseguirnos acompañando en la historia de todos los pueblos y de todos los tiempos. Y lo dice de muchas maneras el Señor Dios, Jesucristo, y a través de los apóstoles resuena constantemente en la iglesia. Dios es amor, y el amor se traduce en de muchas maneras. Una de ellas es la misericordia, la cual se desgrana en concreto, entre otras cosas, con el perdón. Perdón concreto ante las fallas, ofensas de los hijos, de los prójimos, de los hermanos, de los amigos. Si vemos con más calma la mayoría de signos que realiza Jesús de palabra y obra, tienen que ver con el amor, la misericordia, el perdón. Porque lo que les interesa es la comunión. El amor lleva a comunión, comunión lleva al amor. Y como el amor entre nosotros es tan frágil, por 20.000 razones, unas conscientes, otras inconscientes, incluso algunas llevadas a formas de estructura social, a formas de costumbres, pensando que es lo mejor, a pesar que los resultados son nefastos entre los pueblos, en las familias y incluso en los mismos que componemos la iglesia. Por eso el Señor permanentemente, porque quiere la comunión, sin la cual no hay salvación, no hay entrada al reino, no hay participación del banquete mesiánico, se requiere permanentemente la oferta de ser reconciliados, de ser perdonados.
Por eso, cuando Pedro le dice a Jesús 7 veces, hay que traducir 7, muchas veces quiere decir, como 70 veces 7, siempre. Son números que significan mucho más que el número de unidades escritas. Entonces le dice, porque el bueno de Pedro todavía le hace falta madurar en la fe tras de Cristo y con Cristo, quiso ser, entender y ser generoso, y se puso bastante generoso. 7 veces, Señor, muchas veces, Señor, sabiendo que es muy difícil. Y le contesta el buen Jesús, que va más allá de lo que preguntan, de lo que ve, de lo inmediato, y dice: 70 veces, Pedro, siempre, como actitud permanente, en cuanto tú como discípulo, tú como hijo de Dios, como hijos de un mismo Padre, esto no lo dice él, pero es lo que significa, siempre, como tu Padre es misericordioso, dice otra parte, que la misericordia, que la perfección de Dios es la misericordia, así tienen que ser los hijos. Porque derramó misericordia de mil maneras Jesús, así tienen que ser sus hermanos y discípulos. Porque la iglesia que fundó es para crear reconciliación y comunión, así le dio el mandato. Palabras y obras y el inicio de los sacramentos en su esencia. Para reconciliar y para fomentar la comunión. Y por si le quedaba duda al pobre de Pedro en ese entonces, pues le dice ese cuentito hermoso: que perdonemos siempre, de corazón, no para quedar bien, no por diplomacia, sino de veras, libre y conscientemente, perdonar porque entendemos que así como falla mi prójimo, yo también fallo. Que así como mi prójimo pide perdón cuando toma conciencia de su error, yo también lo hago o lo debo de hacer. Nunca negar el perdón si aquel comprende su error y se acerca. Es lo que entendió el Padre misericordioso cuando ve venir en ese cuentito del hijo pródigo, ve venir al hijo menor. No es que esté de acuerdo con su vida licenciosa, ni mucho menos de que no valore la actitud disciplinada y ordenada cumplidora del hijo mayor. Simplemente ve al hijo que tomó conciencia, se levanta y vuelve a él, y él lo arropa, lo limpia y lo devuelve a la vida plena. Hace fiesta por él, cosa que no entendió el hermano mayor, tan cumplidor y bueno, pero corazón de piedra. En el fondo, soberbia, maldita soberbia, que de mil maneras se disfraza hasta de cumplimiento perfecto, pero con una intención de mandar, condenar, rechazar, y él es el que se saca de la comunión, se saca del banquete, de la alegría y de la vida. ¡Qué lástima! Y el chico, aunque tontorrón, pero fue capaz de volver al Padre, y el Padre lo levanta, como el publicano y el escriba. El publicano simplemente reconoce su pecado. Escuchemos, leamos y releamos la palabra de Dios en la clave de Cristo y no la que se nos ocurra. Y van a ver por dónde camina todo esto. Y ya para terminar, hay una cosa que siempre nos resuena a los sacerdotes, porque muchos de ustedes, y también los sacerdotes, aunque no nos lo platicamos, pero... Y a veces cuando no sabemos preguntar o responder decimos: esto es misterio. No, no, a ver qué entendemos por misterio. El misterio en el sentido más profundo son los signos de la presencia de Dios. Y no simplemente lo escondido y chan, chan, chan. No, por favor, eso es abaratar el misterio, ¿verdad? Pero cuando somos capaces de buscar, el Señor siempre responde. Pues aquí igual.
Cuando perdonamos honestamente, muchos nos preguntan, ¿y qué hago cuando veo otra vez a mi prójimo que ya perdoné honestamente, pero hago otra vez la tripa un nudo, el hígado me truena? Hay muchos factores, pero uno de ellos, a esta altura del siglo XXI, con todo lo acumulado de experiencia y medios que Dios nos da, que también son gracia, sabemos que a veces pedir perdón o perdonar puede estar bloqueado, nos bloqueamos en dos cosas, pedir perdón y perdonar, porque hay mucha hoguera de vanidad, mucho narcisismo lastimado, la creencia de que yo he sido ofendido de tal manera que el otro que me ofendió no merece perdón. Yo que le di todo, yo que soy su hermano, yo que soy su amigo, su pareja, yo que soy su vecino, yo que le di bla 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 bla, y me traicionó y me dijo y habló y esto. A veces lo único que hace falta es trabajar este ego, sin el cual no somos personas, pero que está mal entendido, está inflado y que no nos permite o pedir perdón porque creo que yo no hice ninguna cosa contra el prójimo, o que no le doy el perdón porque nadie me llega a los talones ni siquiera ante tal ofensa. Si queremos dar un perdón completo y no estar haciendo retortijones y no andar tonteando, una, reconocer que aún entre seres queridos, cuando nos fallamos mutuamente, no por una falla todo lo demás de bueno que hubo no existió. Y esto le pasa mucho a la pareja cuando se lastiman o se quiebra definitivamente. Olvidan los momentos buenos. Todo es negro ahora, todo es malo, todo es falla. No, hay cosas buenas que no se pueden quedar atrás y esfumar por una falla, por tremenda que sea, de un amigo, de un ser querido. Entonces, ojalá que seamos capaces de reconocer lo bueno que fuimos capaces de intercambiar a pesar de nuestras rajaduras y contradicciones que nos lastimamos uno al otro. Y la otra es esa. Ya, ya, por Dios. Sobémonos un poco el amor propio, el ego exagerado, la hipersensibilidad, y poder perdonar y ser perdonados. Otra cosa, no es el momento, no da tiempo, para eso hay la confesión, la dirección espiritual, qué sé yo. Es cierto, hay que hilar más fino. Hay situaciones donde las personas dicen, te pido perdón, pero a veces son factores biológicos, psicológicos, sociales, que siguen fastidiando, incluso inconscientes, pero causan dolor. Y se tienen que tratar con perdón, pero también protegerse el que es lastimado. Habiendo perdonado, tiene que protegerse del que no es consciente de sus actos y lastima. O sea, a menos que sea una persona condenadamente cínica, pues la actitud tuya, perdónalo de corazón. Simplemente ya esos grados extremos, hazte un lado, pues. Si la caballada anda muy loca, hazte un lado, perdónalos. No te vengues, no se la cobres, no se la guardes, no se la eches en cara. Simplemente, si la caballada está muy loca, hazte un lado. Espero que se entienda tan coloquial, pero sé lo que digo y ustedes también, porque si lo que digo es porque ustedes lo dicen, ¿qué hacer en la vida práctica con estos problemas cotidianos? Y no con el desconocido, sino con los que vivimos y trabajamos, con los que amamos y creemos en lo que más duele. Pues ahí ser signo de reconciliación y de comunión. De pie, por favor.
Por eso, buen Padre, te rogamos, porque entre los pueblos y entre las personas y al interior de la familia y de tu iglesia haya la capacidad de reconciliación, de perdón, para permanecer lo más constante en comunión contigo y con el prójimo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos también por el padre Filemón, dale fortaleza interior para que en este combate por la vida y vida eterna permanezca como una luz que lo fortalezca y lo guíe. Te rogamos, Señor. Y que nosotros salgamos con más capacidad de reconciliación, porque como decir, perdónanos porque también perdonamos, que sea una realidad. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador y por María Santísima de Guadalupe. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Sea por siempre, Señor.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de su mano su salud. Alabanza de su nombre. Para nuestro bien y de su Santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por eso, con tus santos y tus ángeles nos atrevemos a cantar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, Señor, proclamamos. Señor, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él los transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuauhtémoc y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a decirle a nuestro Padre Dios que nos perdone, pero pues perdonemos. Son tantas tonterías que le damos tanta importancia. Perdonemos y hasta estaremos más sanos y contentos. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tengo la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, sin miedo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que la santa participación de tus sacramentos, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. En el nombre de Cristo, perseveremos en el camino de conversión. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Atende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Al
Patente Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Tibi patemur crimina admissa, contrito corde manimus occulta, tua redemptor pieta signoscat. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Innocens factus ne repugnas ductus, testibus falsis pro impiis annatus, fuos redemisti.